El karma siempre nos persigue, y aunque muchos opinan que no existe, la realidad es que siempre hay consecuencias de nuestros actos. En el escáner te vamos a mostrar una lista de famosos que están atravesando el karma por todo lo que hicieron en el pasado, y algunos por su forma tan despectiva de expresarse. Al final nos cuentas quién es el peor y si crees que aún le falta karma por pagar. Empezamos con nuestra lista. María Celeste. Ella es una de las periodistas más polémicas y afamadas de la televisión. De hecho, con su ingreso a Telemundo, el rating del canal se elevó mucho. Ella hizo el formato del programa Al Rojo Vivo y estuvo al frente por más de 18 años. Pero era lógico que en el transcurso del tiempo tuviera miles de enfrentamientos con los famosos. Y un ejemplo de ello fue cuando María Celeste Arrarás lanzó en la cadena Telemundo la supuesta verdad sobre Selena Quintanilla, pues en la serie se menciona que la cantante tuvo un amorío extramarital y que justo cuando iba a huir con su amante fue que su padre decidió quitarle la vida, pues su padre la controlaba mucho, tanto su vida personal como su carrera, por lo que ella era muy infeliz. Pero realmente toda su historia se basó en entrevistas que le hizo a Yolanda Saldívar, quien tuvo una condena muy larga por lo que hizo. Así que ante esta situación, la familia Quintanilla explotó y el padre de Selena dijo que era una injusticia que alguien quisiera ensuciar el recuerdo y la imagen de su hija. También dijo que era absurdo que María Celeste vendiera una supuesta verdad en un documental donde era obvio que solo estaba utilizando el sensacionalismo para vender y que cómo era posible que le diera tanta importancia a la persona que le quitó la vida a Selena, ya que María Celeste jamás contactó a la familia para saber realmente la verdad. Otra polémica muy sonada de la periodista fue cuando José José perdió la vida, pues se dijo que fue muy obvio que ella, en complicidad con Telemundo, ya tenían pactada la exclusiva con Sarita, la hija menor del príncipe de la canción. Y es que apenas estaba dando la noticia de que él ya no estaba entre nosotros, cuando Sarita ya estaba dando entrevistas para el equipo de María Celeste. Incluso estaba muy maquillada y muy preparado todo. Y en esos momentos, Sarita no le decía a sus hermanos mayores dónde estaba el cuerpo de su padre, por lo que la polémica se extendió aún más, ya que mientras todos los periodistas querían saber, en Telemundo estaban muy tranquilos. Incluso el equipo de Ventaneando entrevistó a María Celeste y se armó una discusión en pleno programa en vivo, donde incluso se interrumpían para ganarse la palabra. Pero María Celeste negó un pacto con Sarita y dijo que no habían pagado nada por la exclusiva. La pregunta es concreta, no es ¿le cierto. ¿Pagaron a la entrevista? Absolutamente no. Y como estas, fueron muchas polémicas las que armó la periodista. Y ahora se dice que está pagando su karma, ya que ella, después de 18 años en la cadena televisiva, simplemente fue despedida. Y lo dio a conocer en sus redes sociales, que simplemente de un día para otro le avisaron que ya no estaría al frente de Al Rojo Vivo y que abandonaría Telemundo. Y aunque ha hecho un buen trabajo televisivo, también ha difamado a muchos famosos. Aileen Mujica. Ella ha sido una actriz bastante dedicada a su trabajo, pero su presencia en un programa de espectáculos ha dejado mucho que desear. Resulta que en el programa Suelta la Sopa se dio la noticia de que la hija de Alejandro Fernández se había casado de una forma muy repentina, muy apresurada y en medio de la pandemia, algo que hasta por los fans fue criticado, pero ellos se atrevieron a asegurar que la hija del potrillo se casó porque está embarazada. Sus palabras fueron: "Sí, es una realidad, Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, como digo yo, está embarazada". Pero eso no fue todo, sino que siguieron hablando de la familia Fernández, y en específico de Vicente Fernández Jr., quien también ha sido muy polémico en su vida personal y profesional. Resulta que Aileen señaló que Jr. le estaba exigiendo a su exesposa Karina Ortegón una pensión de al menos $20,000, porque él no puede trabajar debido a que no cuenta con dos dedos de la mano.
Y por haber hecho esos comentarios, ahora la actriz está pagando su karma y podría ser algo muy fuerte. Pues en una entrevista con Ventaneando, Junior dijo que emprenderá acciones legales contra la actriz por haber dicho esas mentiras y dijo que desmentía categóricamente las exigencias hacia su exesposa, puesto que no hay nada que reclamar. Pero ante esto, Aileen se comunicó directamente con Junior para ofrecerle disculpas y para explicarle que hizo esas declaraciones porque el programa la obligó. Pero Junior no se conformó con eso y dijo que la demanda va a ser contra quien resulte responsable de todo y que se hará una investigación si realmente fue por parte del programa o por parte de ella misma. Además, en el momento en el que Aileen dijo esas palabras, Junior pidió su derecho de réplica, pero le fue negado por los encargados del programa. Lupillo Rivera. De haber sido uno de los cantantes más respetados de la familia Rivera, ahora es el hazmerreír de todos. Resulta que cuando él trabajaba en La Voz México con Belinda, todo mundo pensaba que había un romance, porque era demasiado evidente la química, pero ellos lo negaron rotundamente, porque evidentemente él es muchísimo mayor que ella, casi le dobla la edad. Pero esa no fue toda la polémica, sino que Lupillo se hizo un tatuaje con el rostro de la cantante en su brazo izquierdo, y según su historia, fue que Belinda lo retó a tatuarse su rostro y le mandó su fotografía, así que Lupillo viajó a Las Vegas para que le hicieran el tatuaje, y dijo que se quedará ahí para siempre, pues es una de las mujeres más hermosas que ha conocido. Y respecto al noviazgo, ya después de que habían terminado, él confesó que sí estuvieron juntos por 5 meses, pero que ella no aguantó la presión del público por su diferencia de edad, pero que él estaba muy enamorado y que siempre la va a recordar y a querer mucho. Pero ahora está pagando muy caro haberse enamorado de ella e incluso haberse hecho ese tatuaje, ya que la cantante de nuevo encontró el amor en La Voz. Y se trata del cantante Cristian Nodal, quien es mucho menor que ella, ya que él tiene 21 años y ella tiene 30. Ellos confirmaron su romance a través de unas fotografías en redes sociales, donde aparecen en un yate y él escribió la frase "Te amo", algo que enloqueció a más de uno de sus fans. Por lo que inmediatamente los memes y las burlas hacia Lupillo Rivera no se hicieron esperar y se ha convertido en la burla de redes sociales, en primera porque fue novio de Belinda, pero ella jamás le dio ese lugar, es más, parecía que se avergonzaba de eso y jamás dio una declaración al respecto, y por otro lado por el tatuaje que se hizo, ya que la cantante ahora ni siquiera lo toma en cuenta. Laura Bozzo. Ella es una abogada peruana que hizo su carrera en México y siempre ha hecho programas muy polémicos en los que supuestamente defiende a la mujer y la salva de estar bajo el yugo de los desgraciados, como ella los llama. Pero su forma tan despreocupada de decir las cosas y de expresar lo que piensa sin detenerse a evaluar cómo lo van a entender las demás personas le ha traído bastantes consecuencias y muchos enemigos. Ella siempre habla de una manera muy despectiva hacia todas las personas, pero se filtró un audio en el que la peruana despotrica contra México y contra María Celeste Arraraz. Ella dijo que daría la vida por largarse de México. La vida. Daría la vida de largarme de este país, ¿sabes? La vida. La gente envidiosa. Pero eso no fue todo, sino que también despotricó contra la periodista María Celeste, quien era titular del programa de Telemundo Al Rojo Vivo. De ella se refirió de una manera muy despectiva. Escucha lo que dijo. Anda con tu amiguita putista de la María Celeste y con toda esa gentuza. Y era obvio que estos comentarios no se iban a quedar sin que la gente reaccionara. En primera, María Celeste exhibió más aún a Laura, diciendo prácticamente que es una hipócrita, pues la periodista dijo que estaba en shock al escuchar estos audios, porque Laura siempre le escribe mensajes súper lindos en San Valentín, Día del Amor y la Amistad, y que aunque no fueran amigas, Laura siempre la trataba muy bien. Por otro lado, los mexicanos reaccionaron diciendo que ya no querían a Laura en el país,
y que si tan desesperada estaba por irse, pues que se fuera, que nadie la iba a detener. Pero Laura quiso frenar todo, en primera cantando una canción de Agustín Lara, estando ella en un bote. Y después en su programa, Laura Sin Censura, cantó la canción A Quién Le Importa, que parecía que no se sabía la letra, pero aún así hizo el intento de bailar. Obviamente se ganó a muchos detractores. Y ahora que has escuchado el karma que están viviendo estos famosos, ¿crees que realmente lo merecían? ¿Crees que con eso es suficiente o que aún les falte más karma por pagar? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!